pisando fuerte, aquí, desde el establo de las producciones caseras, directamente desde Toledo, para todos los cabrones, marcharse, algo entradarse, de que tenía que limpiarse el puto culo porque acababa de cagarse, por equivocarse, al enfrentarse y meterse, con el que no para de joderlos hasta hartarse. Si es que por eso no quiero fans, pero qué asco me dan. Los putos follacos, no quiero saber nada de ellos, no quiero ni verlos, ni menos oírlos. Lame culos del Eduardo a todos los ratos, ahora resulta que me piden autógrafos, y una cagada le dejo en sus portales como autógrafos. Corre por ahí la voz mozos, lo vamos a golpear a todos, más fuerte que la puta tos, que te entra al fumarte 20 carucos. Escuchando a Peter Tos, en Toledo solo quedamos cuatro verdaderos y auténticos. Pero así mejor, porque así estamos más tranquilos. Llega Yellow Wii con su pista de vinilos, yes. Y es para demostrar que la veña de la vieja escuela toledana no se haya metida en asilos. Así que aquí los tienes, dando más caña que la puta vibra en mi vida consumida. Y este es el rap que te saca de la tumba, al que ciego alumbra, al que va de listo le hunde la penumbra. Da igual lo tocho que seas porque te tumbra. Destructivo rap en marco, para la madre que os parió. Pequeños, ignorantes, crío, no criaos. Escuela de super música que hace los esis más pesados, que llevan una vaca en brazos a todos los lados. Hoy en día en el 2005, así que venga niño rico, chapa ese puto pico o te llevas una hostia. De los que se intentan costeado, te han dejado más tirado, un con un sao. Que no quiero fan ni pollas, ¿eh? Iros a vuestra puta casa. ¿Cómo que llevo haciendo esto desde los 90? 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 ¿Cómo que llevo haciendo esto? En fin, los gitanos son famosos por su habilidad para negociar. Seguro que por eso hablan de esa manera.